El domingo 7 de octubre, la Registraduría Nacional desarrolla campañas de identificación en los departamentos de Bolívar, Caquetá, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. El lunes 8 de octubre vence plazo para modificación de candidatos para la elección de alcalde de Santana, Boyacá. El martes 9 de octubre avanzan campañas de identificación en Cimití, Bolívar, en el corregimiento de Belén de Bajirá, del municipio de Río Sucio, en Chocó, y en Santa Cruz, en la Zabaleta, Nariño. El miércoles 10 de octubre se realizará la 11ª sesión de la Comisión Asesora para la Implementación del Voto Electrónico. La Registraduría remite a organismos competentes el listado de candidatos inscritos para certificar inhabilidades para la elección de alcalde de Santana, Boyacá. El jueves 11 de octubre vence plazo de revocatoria de inscripción por causas constitucionales o legales y continúan campañas de identificación en los departamentos de Amazonas, Bolívar, Chocó y Valle del Cauca. El viernes 12 de octubre se realizarán campañas de identificación para población vulnerable de Puerto Pizarro en el Amazonas, en San José, en la inspección de Zabaleta en el departamento de Caquetá, en el corregimiento de Belén de Bajirá, el municipio de Río Sucio en Chocó, campaña para las comunidades indígenas Sicuani en Puerto Gaitán en Meta, en Santa Cruz, en la Zabaleta, Nariño y en el municipio de Buga, Valle del Cauca.